As the past as being behind me and the future in front of me, but the whole reversal of that and having the past as something that we see in front of us because it's already happened and so we can see it, and the future behind us is something that we can't see. That type of thing really resonated with me. Yeah, so I want to continue studying it, but I haven't had the opportunity to in about 2 years. Kasi bukan nila niya papi. Komunikasi niya kamu nani tukoy kanya arukunan ang nasin naman niya paharunak kunan Indiana chispa. No sé, de verdad. Porque yo sé que cantonés es romantización. y en mandarín son characters. No sé. Solo hablé en mi casa con mi papá. Pero no. You're gonna go back one day. Oh yeah. Do we speak Quechua? And then in the bottom it says we learn it and then we teach it. So we have like reasons for learning it and reasons for teaching it. And one of the reasons we chose was because one of us works in Bolivia. And then another reason was to understand people, communities and bridges of different cultures and everything. So our image here is kind of this South America. It kind of looks like a pepper, but we have these different concepts linked to different places. For example, familia. Some of us live in the area, have roots there. Identify with the nationality we have. Trabajo. It's a study and teach Quechua. Some of these might have to do with a connection to heritage for some of us. Some of us have traveled down to the Andes and just felt a connection to the people, the culture, religion, just anything that represents that part of the world. Some of us have gone down there to study people, to learn about the heritage and the culture there, to facilitate a better understanding of how this part of the world plays in the whole world. So what our symbol here represents is sort of kind of emphasizing that. That the Andes region is a huge part of the world, and you can see that the earth is inside of the chakra. The sport is supposed to represent that it is integral to the world. So that is what we're trying to represent here. Peruman Takani. Nakatah Irma Kani. Nakapas Peruman Takani. Shisle Sudki. España Mantakani. Imasuti Allison, Washington DC Manta. Nokak Suti, Maryland Manly, Massachusetts Mountain County, Itakunami, New Jersey, Yashani, Chapin, Yachachino. ¿Qué pasaría si todo se nos acaba? La ropa, la tierra, la comida, las costumbres. Una canción en quechua, una palabra en quechua, nos va a retornar. El yamiladi, no sé cómo se dice en castellano, en español. Rebrotar, ¿no? El rebrotar, el ser alguien. Ella es activista, pero soy upi. Nayata Bolivia Manta, Joaquín, Kumpai Corawampas. No caigo más ahí con una simita, quechua simita, una aymara simita. No caigo para Waraico, Capasuj Ap, Similic. Espata y chapas walking con singliches, ya. Carta kiting Bolivia pipas el yancaraico y maimana programa con una casa en software libre escape en chet hapispa tijerarispa. Toda mi vida he vivido en Brooklyn, New York. Estudié, trabajé y hice todo eso en Nueva York, pero para relacionar mi trabajo de ahora con el quechua, les voy a decir una cortita historia. Cuando vine del Perú, yo no quería vivir en Nueva York. Yo odiaba el idioma, odiaba todo. Y sin embargo, he venido y he tenido que ajustarme al ambiente y luego, claro, extrañando y sufriendo por mi familia, por Perú, porque yo amo intensamente al Perú, su cultura, su lenguaje, y todo eso me hizo sufrir. Pero por la situación económica de mi familia tuve que venir para ayudar a sobrevivir. Tuve que traer al esposo y tuve que empezar a vivir en este país, en Nueva York. Y claro, como es normal, nació mi hijita, luego nació mi hijo, y a criar a los hijos. Y lejos de enseñarles a ellos el quechua que yo tanto amé, que yo tanto amaba y amo hasta ahora, por supuesto, he tenido que concentrarme en el aprendizaje del inglés para sobrevivir y para ayudar a mis hijos crecer y desarrollarse en sus escuelas. ¿Y por qué estoy ahora trabajando con el quechua? Fui a la biblioteca de Brooklyn pensando en mí que ya seguramente hay libros en quechua en este lugar. Qué feliz voy a estar. Voy y visito al centro. Todos los idiomas tienen libros, menos el quechua. Y busco por el quechua y encontré un librito de Survival Manual, que es así de este tamaño. Yo me decepcioné tanto, me dolió tanto que no haya nada. Entonces empezamos a ver la forma de cómo traer libros, cómo trabajar para que haya libros en esta biblioteca, por lo menos. Entonces, pero los libros aquí, así puestos, no van a estar sin enseñar a la comunidad. Hay que hacer saber a la comunidad que hay estos libros, que existe este idioma. Yo no me puedo quedar callada. Fue así que iniciamos New York Quechua Initiative en Brooklyn para poder hacer el primer Raymi Andino. Eso fue 3 años atrás. El primer Raymi Andino con música andina, con baile, con comida, con y abrimos la biblioteca de... No nos dieron Granami Plaza, que yo quería que sea allí, pero nos dieron en Sunset Park. De todas maneras, allí hicimos el primer Raymi Andino, que fue como 100 personas. Y mi abuela decía, puedes cambiar de hojas, pero no de raíz. Y creo que eso me motivó a enseñar quechua. Entonces yo trabajé en el Instituto Lingüístico de los Padres Merinol, que está en Cochabamba, Bolivia, desde mis 17 años, y donde he llevado conmigo mi kepi, eso digo siempre, mi bultito, la lengua que aprendí siempre. Enseñando en lengua es que en el quechua el verbo aprender y enseñar es lo mismo, lo cual quiere decir que el que enseña, por supuesto que aprende igualmente de las personas a quienes enseña, ¿no? Entonces ese ha sido en realidad en todas mis clases, espero yo, la interacción con mis estudiantes. Aprendemos tanto yo como ellos. La única razón por lo que estoy aquí presente, como usted lo ha mencionado, a pesar del aprecio que yo siento tan dentro de mí, es el manual de enseñanza. Entonces, yo me voy a permitir decir algunas palabras sobre este libro. Voy a hablar un poquito sobre la génesis de este libro y voy a hablar también sobre un gran profesor de quechua que yo tuve en mi vida. Voy a hablar solamente de esas cosas muy rápidamente. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Indiana, en el Instituto de Lingüística, después de cierto tiempo empecé a pensar en la incongruencia que existía entre mis estudios de lingüística pura, de lingüística teórica, y la realidad de mi país. Me pregunté, ¿para qué estudio yo lingüística? Y esto se convirtió en una crisis. Estuve a punto de retornar al Perú, pero después de cierto tiempo de pensar y darle vueltas a la idea, encontré la salvación. Y la salvación era, bueno, puedo estudiar lingüística y es el conocimiento que la lingüística me dé, voy a aplicarlo a escribir materiales para enseñar quechua. Y así es que yo empecé a escribir este libro, con esas ideas que me habían dado en las aulas de la Universidad de Indiana. Ahora, retrotrayendo un poco la historia, cuando yo era niño, tendría 6 o 7 años, viví con un niño monolingüe quechua hablante, y él fue mi gran amigo hasta más o menos los 18 años. Él fue mi gran profesor de quechua. Yo aprendí de él muchas cosas del quechua. Este niño vivió en mi casa, como le digo, más o menos 10 años, y después de los 10 o 12 años, él dijo, quiero regresar a mis orígenes. ¿Y dónde eran sus orígenes? Sus orígenes estaban por atrás de las cumbres de las montañas, donde, cuando se produjo la guerra sociopolítica de Sendero Luminoso, arrasó esos sitios donde esta persona vivía. Les cuento esto porque después de que él se fue a su tierra, nunca más lo vi, pero él vive en mí, porque él me ha enseñado la lengua quechua. Y aquí, por ejemplo, aquí en esta reunión, hemos escuchado mencionar cosas terriblemente complicadas en relación al quechua. Hemos visto cómo vamos a representar un morfema, qué cosa es la lengua escrita, qué diferencia hay entre la lengua escrita y la lengua oral, en fin, cuál estandarizamos, en fin. Nosotros tenemos retos gigantescos, ¿no? Y recuerdo todas estas cosas al recordar a este joven, a este niño, porque bueno, ya fue joven cuando se fue. Y les voy a decir que hasta este momento yo escucho un grito, pero un grito silencioso desde detrás de las montañas. No desde el sitio donde yo he nacido, que es Huanta, que es un valle un poco cálido, etc. Pero detrás hay mucha gente. Hay mucha gente que no tiene acceso a todas estas maravillas que nosotros estamos haciendo ahora. Nosotros, repito, hemos entrado a la era de la electrónica y existen maravillas sobre quechua ahora. Ah, ustedes abren la computadora, encuentran diccionarios, encuentran diccionarios, gramáticas, todo, ¿no? Películas, en fin, existen una serie de cosas, pero todas esas cosas son magníficas, son estupendas, porque necesitamos trabajar para revalorar nuestra lengua, pero todas esas cosas no ha llegado a un sector ni de lejos. Entonces, yo, en estas breves palabras, quiero que nos demos cuenta un poco de eso. Yo sé que esto es un fenómeno tal vez imposible, como alguien aquí ha dicho, he escuchado por ahí la palabra que bueno, eso es imposible, eso es inalcanzable. Es algo así como inalcanzable, porque para traerlo, para escuchar ese grito que digo que está, que viene desde detrás de las montañas, necesitamos hacer un cambio muy profundo para que ese grito pueda tener la capacidad de empezar a estudiar y a desarrollar él mismo su propia lengua. Yo sé que esto es una tarea terriblemente difícil, ¿no? Pero me permito dejar esta semilla en ustedes que están trabajando, que están produciendo, que probablemente, repito, van a lograr muchos éxitos en enseñar, en producir, en investigar, etc. Y a propósito de esto, quiero yo agradecer, aquí hay investigadores. Hay investigadores en todo el mundo que estudian el quechua. Esos investigadores son la fuente de nosotros, de las personas que queremos tomar sus ideas y ponerlos en un sistema pedagógico, metodológico. Entonces, yo me permito desde aquí agradecer a todos los investigadores de todo el mundo que nos dan ideas para hacer mejor nuestra tarea. Nada más. Gracias.